La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 14 de julio, miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Gracias por compartirlo, por seguirnos a través de estos medios. Oramos por el eterno descanso de Abdara Ponciano, Padre Juan Francisco de la Cruz, Marcelo Bienar, Ana Lidia Santana, Elena Cabrera, Ángela Morillo, Lucía González, Marina Abreu y Pedro Tavares. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre Miguel Ángel Cabrera, director del Seminario Menor Jesús Buen Pastor. Acompaña el diácono Rafael Martínez. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús, aquí está caminando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, esto ha empezado con mucho movimiento, ¿eh? Esta Santa Eucaristía. Vamos a pedirle al Señor para que nos mantenga en esa tónica, nos mantenga en ese ardor, en ese amor también, en aquellas cosas que nosotros tenemos que realizar día a día, y que hoy también pueda ser un día de eso que nos dijo, pero tú estás como, ¿y cuál es la alegría que tú tienes? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te llegó que tú no estabas esperando? Y el cristiano no debe de tener motivos especiales, ¿verdad?, para estar así, porque la vida del cristiano debe ser esa, con sus momentos, ¿verdad?, como todos los demás momentos, como todos los demás momentos de la vida y como todo el mundo, que tiene sus momentos también. Así que vamos nosotros a pedirle al Señor que nos perdone y que tenga misericordia de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumado por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él. Aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques,
quítate la sandalia de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora, marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés replicó a Dios, ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Respondió Dios, yo estoy contigo, y esta es la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En días pasados yo hablaba con los muchachos allá en el seminario y sobre cómo le estaba yendo a nivel académico. Y recordamos algo que yo creo que nos ha pasado a todos, nuestro tiempo de estudiante, sobre todo de matemática, y es que para todos siempre el profesor explicaba el ejercicio más fácil y ponía de tarea lo más difícil. ¿Y por qué no explicó el más ¿por qué no explicó el más difícil? Lo puso lo más fácil para, como tarea. Y a veces se da precisamente eso mismo, que hay explicaciones incluso que son más complicados que el mismo mensaje que está tratando de explicar. Y a veces en la vida cristiana, uno tratando de explicar a Dios lo complica más. Uno lo complica tanto. Y parece ser que la gente, mientras más estudia, más se complica. Y sin embargo, Dios nos dice, dice hoy, Jesucristo está haciendo una oración, emocionada. Dice, te doy gracias, Padre, porque estas cosas divinas, la cosa tuya, tú se las has ocultado a los sabios
y entendido. Y se la has revelado, se la has mostrado a la gente sencilla. Nos está diciendo, Dios es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Dios es más sencillo que nosotros a veces pensamos. Y a veces nosotros enterramos a Dios sobre tantas explicaciones, sobre tantas cosas, que a veces la explicación se vuelve más complicada que el mismo mensaje. Y como dicen muchos, ¿verdad? Si nosotros fuéramos, nos acercamos a la palabra de Dios, a la Biblia, a la Sagrada Escritura, pero no completo, y vemos, de ahí podemos sacar que Dios es amor. Pero nosotros, ¿verdad?, nos hemos encargado de complicar todo eso. Y yo creo que todos nosotros debemos, la invitación es a nosotros ser tan pequeños, de nosotros ser tan humildes, tan sencillos, que podamos percibir a Dios, que podamos percibir estas cosas, porque a veces el que se considera sabio y entendido entiende que no necesita más nada, entiende que lo domina todo, entiende que lo controla todo, y mientras más usted piensa que lo domina y que lo controla todo y que lo entiende todo, menos te entiende. Es lo que está diciendo Jesús en este día. Y el Señor entonces se va mostrando, Dios se va mostrando. Y en la primera lectura dice que Moisés estaba con el ganado y tenía un tiempo viendo una zarza ardiendo. Es una mata de esas que son como del desierto, ardiendo hace mucho. Y él como que eso le provocaba como una cosa adentro. Y dice literalmente, yo me voy a acercar a ver este espectáculo para ver. Y sin embargo, cuando llega, era Dios que estaba ahí y Dios estaba haciendo esa señal para que él se acercara. Pero yo me imagino que esa zarza ardiendo lo habían visto muchas personas más y no se acercaban, ¿verdad? Pues eso no le provocaba nada. Pero Dios quería hablar con Moisés y sabía que Moisés, eso le llamaba la atención. Y por ahí le habló. Lo mismo nosotros. Nosotros tenemos también cosas que nos llaman la atención. Y yo creo que debemos estar muy atentos porque por esas cosas que a nosotros nos llaman la atención, por ahí Dios nos habla. Por ahí Dios nos habla. De esa manera Dios nos habla. Y lo que nosotros debemos ser, suficientemente debemos de tener lo sencillo y lo pequeño de manera suficiente para nosotros poder captar y entender que a través de eso que a mí me llama la atención, Dios me habla. Dios está tratando de comunicar un mensaje. Así que vamos a pedirle a Dios en este día que nosotros podamos ser tan humildes, tan pequeños, que podamos percibir las cosas divinas, las cosas grandes, las cosas de Dios, precisamente en eso que a nosotros nos llama la atención, porque de seguro Dios siempre está enviando un mensaje a través de él. Amén. Amén. Presentamos al Señor nuestras oraciones. Con gratitud, alabanza y acción de gracias, la Iglesia proclame en el tercer milenio el misterio del reino revelado a los pequeños y sencillos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el clamor que sube de nuestra tierra, reclamando salarios justos, respeto a la dignidad de todo hombre y libertad, resuene en las conciencias de los gobernantes y de los poderosos de nuestra tierra, para que pongan fin a estas situaciones, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que son enviados a hablar en el nombre de Dios, encuentren corazones disponibles que con sencillez acojan su mensaje, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las vocaciones, por los socios, los celadores, por todos los que están pendientes en este gran trabajo de nuestra iglesia, para que el Señor siempre nos anime, para que, al igual que Moisés, nosotros podamos descubrirlo en esas cosas que nos van llamando la atención, que se nos muestran, que se pone delante nuestro, y que nosotros tengamos la suficiente humildad para reconocerlo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Mira, Señor,
estas oraciones que están en nuestro interior, aquellas que no te hemos presentado, y mira estas que te hemos dicho en voz alta para que la lleves hasta tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte. Con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. El cielo y la tierra de su gloria, hosana, 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 hosana en el cielo. Que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito, alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo eres, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Soria, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros llamados a participar de este gran banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, estamos llegando a la parte final de la Eucaristía y queremos agradecer a las personas que nos siguen por la radio, la televisión, por nuestro canal de YouTube Televida. Gracias a nuestras hermanas y hermanos que nos acompañan aquí en el estudio, Evalina, María Isabel, en la proclamación de la palabra de Dios. También agradecemos a Clarisa, Ismael, Ángel, en la animación musical, al diácono Rafael Martínez, gracias también por estar con nosotros, y al padre Miguel Ángel Cabrera, que ha venido del seminario menor Jesús Buen Pastor. Mucha oración por ese trabajo que hace el padre Miguel Ángel con los seminaristas y a seguir orando por las vocaciones. Muy bien, sí, así también agradecer a todos los socios celadores. Hace varias semanas estuvimos por la parroquia San Antonio de Padua de la Victoria. Estuvimos por todas las comunidades, una parte el padre Pozo, otra parte yo. Por todas las comunidades de ahí, de verdad que nos sentimos muy bien con el recibimiento, con todas las personas que nos esperaban para celebrar junto la Eucaristía y también para nuestro diálogo y sobre todo ver la motivación que siempre tienen las personas para colaborar, para promover las vocaciones. Así que le agradecemos a todas las comunidades por donde nosotros pasamos. Luego también se hicieron las visitas por la parroquia de Guanuma. Así que también le agradecemos al padre Agustín, que recibió muy bien por allá al equipo. Y vamos a tener un encuentro general en la parroquia de Peralvillo, Nuestra Señora de la Altagracia, pero por algunos casos, por algunas cosas no fue posible, pero que sepan que lo tenemos pendiente. Siempre las visitas y ese encuentro general. Así que seguimos en eso y siempre atentos todos para ver cuándo toca la visita por allá, para que también nos apoyemos mutuamente, podamos encontrarnos, podamos conocernos, podamos hablar como ya lo hemos hecho antes. Así que muchas bendiciones para ustedes y animamos siempre a todos los socios y celadores a que continúen con esta gran misión.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. En la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. En la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra. Ni tampoco Pedro. No era la sombra. Ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. No hay Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Hay Nazareno, Nazareno. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.